El día 8 de marzo hay previsto un paro precisamente para denunciar y para eh, hacer una llamada de atención sobre esta brecha salarial, ¿no? En este sentido quiero comunicarles a, al sindicato, a los compañeros de la UGT, está convocado por UGT por Comisiones, que desde el equipo de gobierno, que, del cual soy alcalde, pues que eh, todos los concejales, eh, los miembros eh, que conforman este equipo de gobierno, eh, tanto del Partido Socialista como el compañero de Izquierda Unida, pues eh, la decisión que hemos tomado con el alcalde a la cabeza es eh, secundar el paro, por supuesto, y descontarnos por supuesto, este, este salario correspondiente a las dos horas que vamos a realizar nuestro derecho a la huelga. Hacer también un llamamiento. Yo veo también distintos colectivos de, que, que participáis a, a diario en la, en la Casa de la Mujer. Hacer un llamamiento porque el día 8 de marzo no es un día de un 8 de marzo eh, solamente reivindicativo para pedir por la igualdad entre hombres y mujeres, que también lo es, como viene siendo tradicional en Fuenlabrada, sabes, eh, Luis Miguel, y antes lo ponías de manifiesto, que Fuenlabrada eh, tiene una agenda social muy importante, pero todo lo que tiene que ver con igualdad hemos sido pioneros, y, y bueno, pues una de las actividades fundamentales es el 8 de marzo, donde, eh, bueno, pues no solamente las mujeres, sino la ciudadanía en general se manifiesta por nuestras calles, y eh, queremos que no solamente sea eh, circunscrito a la igualdad eh, entre hombres y mujeres, sino queremos que sea un llamamiento, queremos que sea una gran manifestación reivindicando la igualdad de salarios entre hombres y mujeres. No parece eh, razonable que eh, realizando el mismo trabajo se eh, tenga una distinta, una distinta percepción económica.